Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí de nueva cuenta en su programa FN Político y algo más. Aquí este 24 de julio de 2014, Enrique García Qué Sánchez. rápido se va la semana, ¿no? Totalmente, y el año. Jesús de Y el Veracruz. mes, ya estamos concluyendo este mes. Ave María Purísima. Sí, no, yo no sé a qué santo nos tenemos que encomendar Pero para pedirle, sí, que que el nos ayude a reloj que, no marques las así es, horas. que el reloj se detenga un poquito. No, que se Pues, tranquilo, detenga. despacito, muchacho, no Parece que lo van corras. correteando, de Sereno Moreno, verdad, parece que te va claro. correteando el chamuco. Bueno, Parece que fue caramba. ayer que estábamos aquí. ¿Verdad que sí? Sí, Sí, ¿verdad? creo que sí, ayer parece que estamos aquí. Parece que fue ayer, Y hoy ¿verdad? seguimos Y aquí. mañana esperemos seguir aquí. Y pues esperemos seguir aquí y llegar a todo el estado, como lo hacemos todos los días, llegar a todo el estado a través de la señal de Canal 154 de cable. Sí, señor, a través de Baja TV, Bájate. esta plataforma que pues manejan nuestros amigos de Rosarito, CNR Noticias, y nuestro amigo Mario Rivera, a quien enviamos un saludo. Y desde luego, pues estamos llegando también a través de este portal noticioso líder en el noroeste del país, que es Agencia Fronteriza de Noticias. Ojo, www. Ahí está el dato, afntijuana.info, pues para seguirle informando, ¿eh? Claro, que Con mucho usted puede gusto. ingresar ahorita y en cualquier momento. Ipso Y va a facto. encontrar información, pues, que está ocurriendo, algo Claro. que se está registrando en el mismo momento, en tiempo real. Estamos con ustedes. Y bueno, también todos los días aquí de 12 a 1 en este canal. Y bueno, vamos, Enrique, a comentarios, vamos a temas que, bueno, llaman la atención y no dejan de sorprender, aunque uno diga que ya no nos sorprende nada, siempre hay algo que causa Sí. una impresión y no buena en muchas de las ocasiones, ¿no? Ayer teníamos un tema que no abordamos porque, pues bueno, falta tiempo y además el material lo estábamos preparando para poderlo tener este día, pero me llama la atención por lo escandaloso, por lo, ¿cómo podemos llamarle? Impresionante que puede resultar y pues lo inexplicable también. Como dirían algunos, tiene algunas escenas no aptas para menores, aunque los menores son los Bueno, actores ya no aquí, sabe uno, ¿verdad? pero creo que es necesario comentarlo, es necesario abordarlo porque tiene que ver con esta descomposición social de la que hemos hablado Así es. en muchos momentos, de estos cambios que se están dando, sobre todo en nuestra juventud. Así Y es. esto que van a ver no tiene nada que ver con México por el momento. No en este sentido estricto, pero Porque no sí, ocurrió aquí en el porque no ocurrió país. en el país, pero ya han ocurrido algunos ejemplos de este tipo, precisamente con adolescentes en eventos escolares de graduación. Por ejemplo, usted debe recordar por lo menos un par de casos Ajá. donde No, esto se y documentó. además son hechos que luego se repiten en otras partes, se vuelven moda, lamentablemente. Sí. Y pues si lo hacen en un lugar, también ocurre en otro. Vamos a explicar rápidamente, Enrique, de qué se trata. Parece ser una fiesta, ¿verdad? Una Sí, fiesta infantil. cómo Que pues graban y todavía lo graban y lo suben, eso es lo peor. No sé y lo quién lo habrá, presumen. sí, lo presumen, no sé quién lo habrá hecho, donde dentro de la fiesta, pues a alguien se les ocurre poner a bailar a los menores, Sí. de edades de qué será 4 años, cinco cuatro años, hacia adelante, ¿no? Muy pequeños. de 4 a 7 años. Muy pequeños, exactamente. Pero los movimientos que están haciendo, que por lo que se ve no es la primera vez, porque no fue así de que qué hacemos o cómo lo No, no, hacemos, no, o, no. sino que les digan a bailar y se pusieron a Sexo bailar. explícito. Sexo explícito. Bueno, Pues son movimientos que hace sí, que referencia. hacen referencia al sexo y son menores que pues están practicando como si estuvieran. Preparándose para una presentación, una No, graduación, como un que estuvieran evento. prácticamente pues en el acto sexual, ¿no? Sí. Para que vayan entrenando a mis Y niños. ante la mirada de los padres, la mirada complaciente, divertida, Gozosa, festiva, divertida. y luego un momento donde, como dices, llega una Ay, mujer. niños, no, así no, miren, así. Así se hace. ¿No? Para algunos puede resultar escandaloso.
Sí, Están claro. vestidos, obviamente, están Sí, vestidos. no se Todavía hubiera asusten. sido peor No que se los asusten, presentaran pero. tal cual, llegaron al mundo considerando que eran niños, ¿no? Pero sí puede causar impresión en algunas personas, sobre todo que son así tan conservadoras como yo, ¿verdad? No, que son muy conservadoras y que sí les puede resultar ofensivo, ¿no? Pero yo creo que es necesario que lo vean, porque puede ser también como un llamado de atención a los padres de familia para que estén muy atentos y que sientan que esto no es normal, Claro. porque ahí se presenta como lo más normal del mundo. Parece pues ser una comunidad de afros y de latinos, por lo que alcanzamos a ver ahí, Así ¿no? es. Es en alguna parte de Estados Unidos, aquí Sí, señor. entre nuestros vecinos. Y pues lo subieron a las redes como otras cosas, Como ¿no? tantas cosas que la gente sube hoy día a las redes sociales y que ya sabe usted que las redes son un escaparate que habla de nosotros como sociedad, ¿no? Lo que somos, ya sabe, la proyección de las frustraciones personales, bueno, a los traumas y demás, pero también, digo, tiene su lado amable. Pero esta es la parte quizá más deleznable y cuestionable del uso de las redes Así es, sociales. pero antes de esto, como también dicen, si hay menores de edad a sus lados, por favor pídales que se retire, Por ¿verdad? favor. Unos momentos y pues queremos que siga esto con mucho criterio, Sí. que lo vea para Para su que, acervo. sí, no, no, y además para que se pongan alertas Sí. y que no permitan que esto ocurra, ni en escuela ni en fiestas particulares. Si llevan a sus niños a sus fiestas, vayan y estén presentes ahí. No los dejen así de que con fulanita y va a haber una fiesta y pues ahí se los hagan o los encarguen, ¿verdad? Porque Claro. luego no sabe uno lo que puede pasar, como en la fiesta que aquí hubo, donde empezaron chamacos a tomar, A no darle se habló por de otras cosas, pero sí terminaron pues en un tour por la ciudad con los policías sí, acompañándolos y señor. terminaron en las instalaciones de la Procuraduría, ¿no? Desde luego. Vamos al video. Aquí, bueno, ahí podemos ver, Enrique, mira. Aquí se ven más grandecitos algunos. Menéalo, Mira. papi, menéalo, Mira, ahí se ve menéalo. una mujer. Ajá. A niños, a Ya se ver, ven a las nada tres, más. a las cuatro. ¿Eh? Esto es increíble, ¿eh? El otro, sexo solitario, el de la esquina, ¿no? El del chamaquito ese. Pero mira, hay unos pequeñitos, no lo puedo creer. ¿Qué tal la princesita, eh? ¿Qué tal, eh? Debe ser la cumpleañera. Pero fíjate, insisto, no parece ser una reunión en la que no hubieran hecho antes esto. Claro. Porque todos empezó la música y a darle, mira. ¿Qué ¿Dónde tal? verán esto? ¿Eh? Y como te decía antes de entrar al programa, yo traté de encontrar una explicación. Decía, a No. ver, un nuevo baile, no va a ser tan cercano, Algo que pero justifique sí, pero no. No, ahí está. ¿Y sabrán lo que están haciendo? yo tengo mis Pero estos dos reservas. niños de aquí, aunque están muy jacarandosos, pero Están las no cositas creo esas, mira, dale, que quien dale. quiera. Y mira, ahí Ahí está la está. No, mujer. niños, que así Esto se hace. Ándele, no lo puedo creer. lléguele. ¿Eh? ¿Qué tal? Esto no lo puedo creer. Ay, ay, bueno. Qué bárbaros. Impresionante, de veras. Mira. Mocosillos ahí, mira nomás. Vaya. Ay, un Por eso los ves sándwich. hoy en día en el sándwich. Por eso los ves hoy en día. Ay, todavía le llega con asistencia, No, mira. no, cuidado, yo te ayudo, papi, yo te ayudo. ¿Eh? Por eso, Ah, te sí. digo, los vemos hoy en día en los antros, como le dicen, Claro. bailando de una manera así ¿Eh? también. Bueno, yo creo que ya está ahí, ¿verdad? Porque para haber visto, creo que ya vimos suficiente. ¿Eh? Mira qué No, 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 cosas, no. qué cosas están. Impresionante.
Sin palabras. Oye, me hizo Me recordar deja sin palabras, me hizo sí. recordar el chiste aquel que dice que le llega el papá y le dice al chamaco, ¿no? Al adolescente, a ver, mijo, vamos a hablar de hombre a hombre. Y dice, vamos a hablar de sexo. Ah, sí, ¿y qué quieres saber, ¿Qué papi? quieres saber? Mira, una cosa es que estén informados. Yo estoy de acuerdo en que los Claro. menores deben de estar informados según su edad, según vayan creciendo, irles dando información porque vivimos en un mundo terrible ya, que no los puedes enviar así con una ingenuidad total, porque pueden Desarmados, ser, pues, ¿no? sí, porque pueden ser víctimas de muchas, muchas cosas terribles que los marcan para toda la vida, ¿no? Sí, cómo no. Pero este tipo de cosas no las entiendo, este tipo de situaciones donde los mismos padres alientan, donde provocan eso, y te digo, y Claro. lo ven tan normal, lo ven tan, no sé, que hasta lo exhiben. Así es. También dije, bueno, tal vez algo preparado, pero para causar escándalo, pero al final de No, cuentas están usando niños. es impresionante de veras, ¿eh? Mire, no, quizá no falte quien piense que somos mojigatos o No, que yo nos creo que damos con esto o que somos cualquiera, mochos, no, ¿no? yo creo Pero que con esto cualquiera, por más mente abierta que tengas, muy open mind que sea sí, usted, muy esto yo creo que a cualquiera impresiona. por muy amplio criterio que tenga, Claro, ¿no? claro. Si hubieras visto jóvenes, todavía dices, qué escándalo que estén en una situación como esa, Claro, exhibiéndose, ¿no? sí. Pero yo creo que con niños es algo imperdonable, ¿no? Les vas quitando también su ingenuidad, no sé, espíritu infantil. Bueno, simplemente no es la etapa, ¿no? Claro que no. O por lo menos no. Yo entiendo que la educación sexual es importante en la formación integral de una persona, de un ser humano. Y sobre todo en la edad clave para eso, ¿verdad? Todo eso debe ser manejado adecuadamente, ¿verdad? Bajo ciertos criterios formativos esencialmente, pues. Pero yo dudo mucho que esto se apegue o tenga el propósito de formar, Sí, ¿no? no, 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 esto es total degenere, para mí es total degenere, a menos de que me expliquen qué era lo que buscaban con esto. Si tratan de que se vea que, Sigo no sin sé, encontrar la la razón cuestión válida. sexual es lo más normal. Imagínate estos niños que los dejan solos en la casa, Claro. en la misma escuela, como ya están Ándale, acostumbrados a ándale. hacer, o que van a otras escuelas donde otros niños no tienen estas costumbres. Y los empiezan a acosar sin saber que no es algo normal, que les Claro. quieran hacer lo mismo, ¿no? Claro. Entonces ahí dices, pues son cosas que no tienen sentido, no van. Pues es una, ¿cómo llamarlo? Es una un aviso, si se puede considerar así, ¿no? Un aviso a tiempo. Ya hemos tenido avisos aquí, locales, en Tijuana, pero me parece que este es un material interesante, válido como un aviso Claro. y como una ilustración de lo que hoy en día está ocurriendo. Sí, de lo que hoy en día está ocurriendo, efectivamente, porque aunque no haya sucedido aquí, No, es claro. algo que está pasando en nuestro mundo, es algo que está pasando con nuestra sociedad, con nuestros niños. Si recientemente nos escandalizamos, y no así de hacer teatro, ¿no? Pues Pero no. con estas fotografías de estos chamacos que terminan la prepa y que Claro. levantan la toga y Aquí en muestran aquí en Tecate, Tecate, ¿no? eso Los sí del fue muy. Covach. Así es, esto sí fue aquí muy cerca, que dice, son cambios en la formación moral que uno debe de tener, ¿no? Yo entiendo que lo hicieron, como dicen hoy en día, bueno, esto se Por decía también, cura. por cura. Lo hicimos por cura, ¿qué tiene? ¿Qué tiene malo? Si ya en las playas se les ve con menos ropa, ¿no? ¿Qué tanto enseñó? Realmente no estaba ni siquiera escandalosa la ropa que vestían. Sin embargo, no es Algunos en algo. Sí, calzoncillos, ¿sabes? exacto, ¿No? Pero y no eran, bueno, es que ya estamos acostumbrados a ver tantas cosas que eso ya no te impresiona. Ahí el problema, ahí el hecho que nos llamó la atención fue que se supone que son jóvenes que están terminando una formación media, no es todavía profesionistas, pero que, pues, qué seriedad muestran con eso. Si están en la playa, pues ok, ¿no? Pero están terminando de un curso escolar. Así Que luego es. imagínate que cualquiera de ellos o ellas, que ya con esto de la cuestión de género, equidad de género, llegue a haber una presidenta de la República.
Imagínate que le presenten su fotografía de hace 20 años enseñando los chones, enseñando los chones. Dices, pues No, no va, ¿verdad? que los ha habido, ¿eh? Sí, Déjeme decir. porque luego las fotografías que uno se toma sin tener conciencia de lo que puede provocar, en el futuro se convierten En en armas. armas en contra de uno. Fíjate, estaba comentando con alguien recientemente de un escándalo que provocó que encontraron fotografías de un político vestido de mujer. Ah, sí. Sí, y pues ya ves, después de eso, no, pues si se vestía de mujer es que ya tenía tendencias, es que gay y que bla, bla. Y antes, pues tú veías a los chamacos que por cura lo hacían. Y, ay, sí, jaja, y se toman la fotografía sin saber que eso se les va a revertir. Y fue solamente pachanga, fue solamente el hacer reír a la gente con la que estaban. Y no les pasaba ni por aquí que dijeran, no, es que es con otra intención. Pero todo eso se revierte al paso del tiempo. Claro. No hay nada de que, no, es que no es cierto, no era, no, 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 ahí está. No, pero además, mira, en el caso de este video hay un apunte necesario, me Ajá. parece. Es un pequeño dato para que usted lo valore. Este material está circulando en las redes sociales que consultan sus hijos, ¿eh? Ah, sí, también, que eso es otra cosa, por Un eso decía, pequeño asunto, todavía ¿ah? lo exhibieron, Así todavía es. tuvieron, no sé, no es valor, sino el arrojo de subirlo, pues sin considerar que en un momento dado esto podría provocar reacciones en contra, ¿no? Tal Así vez en su es. grupo, ay, jaja, mi amigo lo hizo mejor, mira qué bonito se ve, Ay, tan lindo, mi niño. como cuando antes le celebrabas el que cantaran, el que bailan, ay, ya está bailando el bebé, mira qué bonito ahora, ay, ya viste qué bien, cuando sea grande, qué bien lo va a hacer. Sí, dices, esto no va. Es todo, mijo, échale ganas, Sí, mijo. no, no, Así no, qué es en mi niño. vergüenza. Y eso me lleva a otro tema que también quería comentar, pero que este nos había pasado con tanta información. Otra nota que subimos en días recientes que tuviste de una mujer que por vete a saber qué intenciones, si por bromear que lo dudo, porque lo que dice en sus redes sociales, pues se ve que es así como es que a todo le vale, que anda en su Claro. vida loca, ¿no? Que pone en una página de Rosarito, de compra-venta, la Sí. foto de su bebé, de su niño. Ah, Te, si lo viste, claro, ¿no? ¿cómo Donde no? dice, hagan una oferta porque ya no lo soporto. Este Dices, mon hijo ¿a qué de. mamá se le puede ocurrir bromear así? Porque alguien dijo, pues será broma. Yo también pensé, dije, bueno, será broma, pero dices, no, no va, con eso no bromeas. Tiene otra foto de otra de sus hijas, una niña un poquito más grande que tiene unos 4 o 5 años, sí la viste también, ¿no? Donde está limpiando el carro. Y dice, pues para que vean, yo no trabajaré, pero mi hija sí, que trabaje la CAM, porque de algo nos tenemos que mantener, ya que me tocó un marido desobligado. Esas, no, esas cosas no van. Y ahí es donde ves, pues, que descompuesta, te digo, está alguna gente. Y también ya entiendes, te han dado casos de estos que hemos conocido, sobre todo con mujeres drogadictas, Hombre, mujeres sí. que pues les vale todo y les gusta, te digo, disfrutar de la vida y que hacían este tipo de cosas con sus hijos, pero antes no nos enterábamos si no lo decía la familia, si no lo decían los cercanos, porque no Claro. había acceso a las redes. Ahora, como todo mundo tiene ese acceso, me imagino que es una persona de este tipo que le vale todo y que tiene acceso a las redes y pues tal lo que piensa, tal como lo piensa, lo sube. Así Dices es. ahí, ojalá el DIF hubiera hecho algo, no vi ninguna reacción, aunque también puede ser difícil ubicarla, a menos de que se metan con la policía cibernética que no les interesa esto, pero te pone a pensar hasta dónde podemos llegar con estas cosas. Deja tú hasta donde podemos. Ya llegamos, ¿no? Bueno, Ya llegamos, sí. esa es la ¿Y las verdad. consecuencias para los pobres niños, qué culpa tienen? Bueno, para que quien nos escucha y nos ve se dé cuenta de los niveles que esto está alcanzando. A lo mejor desde hace mucho está ahí el asunto, pero no se había puesto a Así relieve si no es. hubiese llegado las redes sociales, Exacto, ¿no? exacto. Y nos hubiesen permitido enterarnos
y conocer cada gente que sube cosas al Facebook que dice, no, Pero su considerando que ya pasa eso, yo creo que sí deberían de ponerse las autoridades atentas y empezar, tal vez no a resolver los casos particulares porque puede ser muy difícil, sí actuar contra algunas personas como estas, pero no sé, buscar la forma de modificar los planes y programas educativos para que las cosas vayan cambiando, ¿no? Pero mira, vamos a un corte porque no hemos Sí. hecho el corte con todo este tema que es un tema social, pero muy así peliagudo, ¿no? Sí, como no, delicado, Así importante. es, y regresamos en unos Claro que sí. momentos. Ponte al corriente y ahorra. Paga tu predial 2014 y aprovecha hasta un 60% de descuento en casa habitación. Y hasta 30% de descuento en lotes baldíos. Apúrate, el decreto termina el 31 de julio. Ayuntamiento de Tijuana. Primera legislatura, estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. 21ª legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuana.com. Bueno, ya estamos de regreso. Continuamos, Enrique. Sí, te quiero mostrar otro a propósito de redes Ajá. sociales, A otro ver. asuntillo. Tú recordarás que recientemente finalmente tuvo su audiencia el marino norteamericano Andrew Taft Morrissey ante el juez El juez, federal, así ¿no? es. Un asunto muy, muy de mucha cobertura noticiosa de parte de los vecinos del norte, Sí, pues por es cierto. uno de los suyos. Pues claro, ¿no? Pero es un asunto muy interesante que nos permite poner de relieve el doble discurso que vemos a veces en las autoridades del vecino país y en ese país, en términos generales, la actitud que suelen tener respecto de cualquier otro país, ¿no? La actitud extraterritorial con la que se manejan en aras de cuidar los múltiples intereses que tienen en todas partes del mundo. Y ya habíamos visto aquí a dos, tres trasnochados, a uno que otro congresista, Que querían incluso, venir a sí, invadir. llamando de plano, pidiendo al presidente que venga y rescate a nuestro héroe, ¿no? Our hero, man, ¿no? Y entonces, ¿cómo es un asunto cultural que se expresa en las redes sociales?
en reacciones como esta. Por ejemplo, en días pasados, luego de la audiencia de este soldado, de este marino que sufre estrés postraumático, eso es un asunto ya reconocido, pues no es el único. Muchos marinos que han vivido por lo menos un incidente, dos como este sujeto allá en Medio Oriente, pues quedan afectados y este marino padece este efecto desorden, ¿no? Tiene hasta sus siglas este padecimiento, un problema postraumático. Pues luego de plano se desconectan, tienen muchos problemas de ajustes emocionales, en fin. Pero cuando se lleva a cabo esta audiencia hace algunos días aquí en Tijuana y se le permite estar ante el juez y plantear lo que tenga que plantear a favor suyo, en el otro lado de la frontera, la nota sobre este acontecimiento provocó un gran escándalo en muchos medios. Y en los medios cercanos a los combatientes norteamericanos, a los marinos y a los ex, a los veteranos y demás, este también fue un tema muy interesante que circuló en las redes sociales, donde todos estos grupos tienen una presencia como cualquier otro. Y algunos sitios donde escriben, participan marinos, veteranos, elementos activos de las Fuerzas Armadas. Y ve usted lo que apareció en estos días justamente en Facebook, por ejemplo, una de esas redes sociales, ¿no? En una reacción típica al conocerse que este hombre sigue todavía aquí detenido. Para ellos es inconcebible, ¿no? Y luego, pues ante autoridades mexicanas que guácala, ¿no? Todas son corruptas, cochinas y demás. Y urge, es menester. Y aquí verá usted algunas reacciones de algunos de los soldados. En este que es el sitio de operaciones especiales, una revista electrónica para para soldados de élite. Y vea usted con cuánta enjundia se expresan algunos de los elementos como Corey Fleeman, que aparece ahí, o como, ¿cómo se llama este otro sujeto? Permítame un segundo, está usted viendo, efectivamente, Michael North, dice, las iniciales esas usted ya seguramente las identifica, el WTF, ¿no? Dice, es hora de que algunos hermanos, ¿no? De que algunos hermanos nos juntemos para traer a este marino de regreso a casa. ¡Yeah! Sí, ¿no? El grito de guerra. ¿O qué tal Corey Fleeman? ¿No? Y que dice, ya es hora de mandar mucho a la goma todo este asunto y traerlo de regreso a Ya casa. nos Ya nos cansamos, ¿no? cansamos. Son puras gentes de armas tomar, ¿no? Y esta es una de las reacciones típicas. ¿Y quiénes son, por ejemplo, Michael North o Corey Fleeman o Justin Garnett? Hay algunas imágenes también de estos chicos, de los buenos chicos de las tropas, Mira nada ¿no? más. Ahí Se están van a las. llevar muy bien con estos narcos. Sí, ¿verdad? Sí. ¿O qué tal el otro, A ver, no? vamos a ver. Ups. Ándele, ese es. Directo, yo aquí me voy a quitar porque está en mero enfrente de mí. Michael North, no, me va a hablar la abogada que me habló por el meme del otro día. De lo del Crit. Ahorita te platico. Ese es Michael North, ¿no? Este enjundioso que dice: ¿Qué? ¿Qué hijo de la ¿Cómo tiznada? es ¿Qué? ¿Qué? posible que todavía no se resuelve ¿No? esto, ¿no? ¿Y hay Bueno, otro? ¿O nada más son los únicos monitos que nos... son los únicos dos que decidí Fíjate que, poner ahí. bueno, esto tiene pues varios aspectos que comentar, ¿no? Pero ¿Cómo no? por una parte uno puede decir, locos, ¿a quién se le ocurre? Por favor, están tontos, con perdón, ¿no? No sé ni lo que están diciendo. Pero por otra, pues sí es peligroso porque son precisamente eso, gente que cree que pues fácilmente pueden llegar aquí y hacer lo que quieran A y cualquier deseen, porque país. somos un país tercermundista que nos pueden controlar pues prácticamente con la fuerza y con esos conocimientos que ellos tienen, ¿no? La policía del mundo. Exactamente. Y pues no dudo que en algún momento algunos de estos sí lleguen a unirse y que digan, ¿sabes qué? Pues vamos y nos metemos a la frontera y lo traemos, porque han de pensar que este es un pueblo rascuache.
que tiene un alguacil nada más y Pueblo, que como sí. alguna vez escribieron en un medio norteamericano, a Dusty Border Town, un polvoriento pueblo de la frontera, Así ¿no? es, así es. Pueden estar pensando eso y atreverse, pero mira, está bien que se atrevan, vamos a ver. Pero esto también me lleva a otra cosa, que a mí me dejó preocupada, pues, porque ya no se dijo más, ya no se supo más, pero recordarás que en la audiencia precisamente Desde luego. que tiene este soldado y que viene la madre con algunos abogados, pues se hace acompañar de gentes que dicen ser policías o expolicías de Así Estados es. Unidos, que no eran los abogados, que no tenían Así nada que es. hacer, que lo sabemos porque se da el incidente este con Con la la reportera reportera de Z. del semanario Z. Que eso de por sí fue preocupante. ¿Por qué? Claro que lo Porque fue. de una manera arrogante, pues Prepotente. prepotente, tratan de obligarla a que los escuche o a amedrentarla para que no diga algo. Yo pregunté entre algunas gentes ahí que qué es lo que había pasado. Y habían tratado de minimizar el hecho diciéndome, no, lo que pasa es que la reportera estuvo platicando antes con ellos en el café, que está a un lado en un restaurante. De unas carnitas que están ahí muy buenas. Sí. Dice, estaba, se sentó a platicar con ellos, ellos estaban tomando y pues luego pasa esto y ella se queja, como diciendo, pues si les dio entrada, pero no es eso, simple y Claro que no, sencillamente, hombre. tú como reportero, como reportera, tienes la obligación y el derecho y tal vez el deseo de platicar con algunas personas porque quieres sacar la información. Si te Están dicen, haciendo su puedo... trabajo. Sí, te dicen, ¿puedo platicar con usted para esto? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque te interesa, estás haciendo tu trabajo. Nada Vamos a tomar un más. café a un lado, pues vamos a tomar un café a un lado. Sí. Quiero saber, pero su cerveza no es problema de ella. Tan Claro. así que se levantó cuando vio que estaba ocurriendo esto y ya estaban poniéndose impertinentes. Así es. Ella se retira y luego van y le empiezan a seguir y la empiezan a acosar y ella es cuando se molesta y solicita el apoyo. Esa parte me pareció pues grave, Muy algo que grave. no debe ocurrir. ¿Por qué? Porque así como son ellos, bien pudieron haberle hecho algo, ¿no? Nada más la, creo que pretendían jalonearla. No, no, Pero de hecho la zarandearon, la maltrataron. es que no supe qué tanto fue ese zarandeo, si fue porque alguien dice, no, nada más la tomaron del brazo No. para que se detuvieran, no, no Hay supe. una descripción completa del incidente de parte de esta reportera, lo acaba de publicar el semanario Z. Es la relación de hechos sobre este incidente, del cual no se dieron cuenta muchos compañeros nuestros, Así es. sino de la parte final, sino aquello se convierte en otra cosa, porque evidentemente los compañeros se habrían intervenido en defensa Claro, de la claro. colega, que además, pues es mujer, razón de más, frente a dos sujetos que la Dos superaban con mucho, sí, gorilas. y sobre todo un gorila borracho, ¿no? Sí. Que es peor. Y tocado de la cabeza, porque no puede ser de otro modo este tipo. Entonces, lo que ahí ocurrió es francamente vergonzoso por una doble razón. No solo por el comportamiento de estos sujetos que acompañaban a la defensa y a los familiares de este sargento, de este marino norteamericano, sino porque además la policía municipal que estaba presente ahí se hizo pato. Sí, La autoridad, ese es el sujeto. Ahí lo ves, este que va caminando de espaldas. Este es el tipo, el más agresivo, ¿no? Él le da unas palmadas nada más, ¿no? Y... Y hay otro, el guardaespaldas que les acompañaba, que fue otro de los agresores y es el único que alcanzaron a detener porque este salió corriendo. Pero la inacción de los policías municipales es francamente Sí. cuestionable. Mira, no lo justifico, lo entiendo en el sentido de que como se trata de un estadounidense, no quieren provocar problemas que pueden generar alguna fricción con Estados Unidos. Al final se lo llevan, aparentemente no fueron testigos de toda la escena y solicitaron apoyo. Tal vez si lo hubiera empezado a estrujar ahí, pues lo hubieran hecho. No los Sí justifico. lo vieron, una parte ¿Sí del lo vieron? incidente sí lo Cuando vieron, lo estaba jaloneando. sí lo vieron. Ah, no, pues entonces ahí sí No, está mal. entonces hicieron patos, pues. No, no, no se puede tener ese tipo de manejo, por Y mucho mira, que si hayan sea querido ser cuidadosos. americano, es bueno, estadounidense, sea inglés, sea marciano, pues tienen que actuar, ¿no? Desde luego. Pero ya sabían que tenían el tema de este soldado más lo otro, que al final creo que se llevaron a uno de ellos y luego Pues quedó el en libertad guardaespaldas. al guardaespaldas. Pero te decía, al margen de esto que fue muy grave, que preocupante, que no debe suceder, también me llamó mucho la atención y me pareció muy delicado
El hecho que estas gentes estuvieran aquí, porque yo decía, ¿en papel de qué estaban? Claro. ¿En razón de qué? No son los abogados. Según No. esto, que los contrataron para investigar. ¿Qué van a investigar? Ellos no pueden, igual que nosotros no podemos trabajar allá, ellos no pueden trabajar acá. Ese es el otro Sí, y punto. ahí tampoco, pues, migración en este Así caso, es. gobernación, no Así hicieron es. nada. Pero además, yo debo agregar a este incidente el ominoso silencio del consulado norteamericano cuando fue cuestionado por este medio de comunicación en justa defensa de su reportera y le dice, oye, consulado norteamericano, ¿qué onda con esto? ¿No? Y la No única respuesta, no comments, comments. ¿no? ¿Es esa la forma de Sí, conducirse? sí. Pero estoy de acuerdo. Pero creo que la mayor responsabilidad recae en nuestras autoridades. Obviamente ellos Principalmente. van a tratar de evitar En decir primer algo término. para defenderse y no provocar problemas. Aquí fue la autoridad mexicana, primero los policías efectivamente, los que debieron haber Claro. actuado. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos no son policías migratorios, pero había una situación ahí de una acusación. Si hubiera sido un mexicanito el que la estaba acosando, ya lo hubieran remitido, Pero pero así, rapidito, sin rapidito, pensarlo. exactamente. Ahora, estos policías a los que se acercan están encargados nada más de custodia de los detenidos. No sé qué facultades tengan, pero bien pudieron haber hablado y haber dicho, tenemos un señalamiento de esta Mira, naturaleza. es muy simple, eso no tiene justificación ni perdón de Dios. Yo entiendo, porque lo hemos visto en el pasado, que con frecuencia la tropa, por referirnos al soldado raso, pues Sí, en en la este caso los corporación policías. policíaca, buscan ser muy cuidadosos para no meterse en un problema que les puede Sí. costar la chamba, No, pero más con un ¿no? extranjero. Pero más cuando hay un Sí. asunto extranjero ahí, Claro. algún, en fin, cuando hay extranjeros de por medio son mucho más cuidadosos, pero hay cosas que son de naturaleza obvia de su función. Ellos están ahí para resguardar las instalaciones y todo lo Sí. demás, pero frente a un incidente donde hay además un acoso de parte de estos sujetos Y hacia un la reportera y señalamiento un señalamiento y un directo. pedido de auxilio que les hizo la reportera. Su obligación es intervenir de inmediato, Claro. con carácter preventivo, Claro. ¿verdad? Por lo que puede resultar Mínimo, después. ¿sabes qué? Ahí A ver, confrontarlo, así, momento, a mire, ¿qué ver, pasó aquí? espérame, Como luego ¿no? sucede, no, a ver, usted cállese. Dígame usted qué pasó. Orden. Orden. Y Y pues no, está se quedaron esa parte callados. delicada, preocupante, donde las autoridades no hicieron nada. Por la otra, lo que te digo, el hecho de la presencia de estos individuos sin que gobernación, sin que ninguna autoridad Claro. hubiese dicho nada, porque podemos pensar, bueno, sí, están investigando, vinieron, están trabajando sobre esto, que no lo pueden hacer, pero ¿qué tal si son parte de estos locos que quieren venir a asaltar el lugar donde se encuentran y llevárselo? No por nada, fíjate, cuando iban trasladando al detenido, que luego lo hacen, que llevan muchas unidades, iban infinidad, parecía que estaban trasladando un El Chapo narcotraficante. Guzmán, Sí, una y a cosa mí me así. sorprendió y me dio risa porque dije, por favor, ¿qué van a hacer? Pero viendo a estos tipos, capaz de que sí, en un momento dado, ¿quién te dice que este no es de este grupo y que andan semblanteando el terreno? Y quieren decir, ¿sabes qué? Pues mira, no es en tal parte donde está en tal parte, las instalaciones son así, podemos hacer esto. Ellos están muy influenciados por Hollywood. Antes íbamos a hacer el gran rescate, ¿no? El incidente con las redes sociales y el tipo de participación que tienen estos sujetos ahí, y este llamado, no son más que un reflejo de una conducta usual en el gobierno norteamericano y en Estados Unidos como país en general, ¿no? Que sienten que tienen el derecho de ir hasta donde sea necesario, de meterse donde sea necesario para lograr un propósito. Y les vale gorro si las leyes internacionales y el respeto Claro. a las naciones. No, 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 esas cosas les valen gorro. Pero el incidente refleja mucho de esa forma de pensar. Bueno, alguien puede decir, ¿y a mí qué? ¿No? Pues que lo hagan allá en Afganistán, en Medio Oriente, en Panamá. Pero están aquí, ¿eh? Claro, a Aquí unos están de vecinos, pasos. ¿eh? No, te digo, ya pasaron, ya vinieron dos, ya están aquí Y han estado supuestamente haciendo investigaciones viendo, aquí, ¿con claro. autorización de quién? Claro. Ahí las autoridades deben ser muy decisivas, entrar y determinar, está Desde pasando esto y luego. actuar, pues. Si nosotros vamos allá a seguir un caso, pues vamos como periodistas y saben que estamos haciendo una función.
van los abogados que son de allá, no te permiten que vaya un abogado extranjero. A ejercer Y si va trabajo. un investigador, puede ir como un ciudadano, tal vez, que fue como turista y está observando, pero nunca va a decir, vengo a investigar aquí. Así es. Porque si se vengo a investigar aquí, de inmediato hay una sanción porque estás trabajando en territorio estadounidense. Así es, Entonces así es. no puede ser así de que aquí llegan y hacen todo como ellos lo creen. Y este es un tema que no pasa de ser un asunto muy doméstico, que lamentablemente creció por toda esa intervención de varias partes. Es un extranjero que entró a nuestro país con buenas o malas intenciones, con armas, y eso está tipificado. Se le detiene como nos hubieran detenido a cualquiera de nosotros Desde luego. al infringir alguna ley allá, y que se le está siguiendo un procedimiento. Mira, para mí es tan claro como que esto va a tardar un año y lo van a dejar en libertad, al final de Seguramente cuentas. ¿Por sí. qué? Porque van a entrar a negociaciones y van a encontrar, no sé, algunos atenuantes, y le van a Claro. dar, Obsequioso nuestro sí, gobierno va a hacer eso, efectivamente, y va a seguramente salir, sí. como recordarás que ya ha ocurrido con otros Claro. estadounidenses que también han cruzado con armas. Claro, hombre, por Un favor. hecho normal, en cierta forma, tan así que las autoridades estadounidenses te ponen avisos antes de entrar a México, donde dice, la posesión de armas, cartuchos y todo eso son ilegales en México. Pero Y ahora hasta además, te ponen hasta la claro. marihuana de uso Ajá. médico, no es Claro. permitida. ¿Por qué? Porque son casos que se dan. Sí, pero además hay que hacer una cosa, se acreditó que este marino mintió, ya Claro, había estado en Tijuana, claro. ¿no? Y quedó plenamente acreditado que conoce muy bien la zona, que ya había estado aquí Por eso incluso te horas dije que antes. entró con buenas o malas Como intenciones. haya Sí, como haya entrado. sido, pero es un hecho muy concreto. Entró Sí. con armas y esto no es Es un permitido. delito Y ni siquiera federal. fue una para que tú dijeras, bueno, es mi arma de cargo, que yo la traigo, Mucho que tengo así. gusto. Y aún así es delito. Aquí tenía más y traía, pues Trae algún, varias. trae algún arsenal por ahí, ¿no? No fue Pues algo su tan arsenal sencillo. Su personal, arsenal pues, o sea, personal. como acostumbran a hacerlo marinos norteamericanos. Bueno, Ahora que allá sí en su mintió, país. podemos ver, bueno, posiblemente sí fue por instrucciones del abogado, porque a veces también lo primero que te dicen, ¿sabes qué? Tú di que entraste de buena fe y te equivocaste. Se les olvida que en estos casos, pues la gente investiga. ¿Por qué? Porque son situaciones que llaman la atención. Pues si ya Claro. sabemos, un norteamericano en problemas son problemas para México y son noticias para uno, ¿no? Claro que sí. Entonces, en este caso pudo haber sido también por eso. Pero sí, siempre, perdón, llama la atención el hecho de que haya ingresado a México con tantas armas, con municiones, con otras cosas, y que haya venido nada más para darse una vuelta con eso, para no dejarlo, pues no es algo natural. Habrá que decir a quienes nos ven que este no es un asunto cualquiera, por una sencilla razón. No es la primera vez que se sabe que policías o expolicías, marinos y exmarinos norteamericanos, Venden. venden Sí, armas a los narcos claro. aquí. Que al final de cuentas eso es lo que muchos pensamos que estaba Claro, sucediendo. porque ya había estado aquí en Tijuana, incluso el Así mismo es. día, Sí, más que temprano, en había, el yo Hotel Nelson. posiblemente llegó, negoció, recibió el dinero y fue por las armas para entregarlas. ¿Quién Pero no sabe? pensaba Pero que le iba a tocar la mala suerte de que ese lo es el asunto descubrieran. de fondo que está ahí subyacente en este tema, independientemente de estos otros incidentes y vertientes del asunto, ¿no? Que conviene poner en perspectiva y compartirle, pues, para que tenga más elementos de juicio sobre este asunto, que es un asunto delicado, en donde hay que mirar con lupa el desempeño de nuestras autoridades, que suelen ser muy obsequiosas con las autoridades del vecino país cuando se trata de asuntos como este, ¿verdad? Porque el gobierno norteamericano no es tan condescendiente con los No, extranjeros, claro. con nosotros los mexicanos no lo es, ¿eh? Aunque sepa que no es responsable. Sí te sigue un procedimiento y hay quienes salen más rápido. ¿Por qué? Porque demuestran que no tuvieron ninguna participación en algún ilícito. Pero aún así te pasas mínimo 72 horas detenido. Te detienen. No es así de que, ah, sí te equivocaste, que te vaya bien, muchas gracias. Porque oía comentarios de algunos que decían, es que yo me he equivocado cuando entro a Estados Unidos y me permiten regresarme.
No hacen lo que hacen aquí los mexicanos. A mí también una vez yo agarré sin darme cuenta la línea que iba en San Isidro hacia Estados Unidos. Y bueno, creo que sí iba, pero no me acordé que si llevaba o no llevaba la visa. Cuando me di cuenta no la llevaba, ya no podía dar marcha atrás. Simplemente llegué y le dije, ¿sabe qué? Me equivoqué, no venía para acá, no traigo el pasaporte. Ah, bueno, está bien. Me hicieron así la vuelta y se dio cuenta que me regresé. Pero es muy diferente eso a Claro. decir, ¿sabe qué? Pues sí traigo drogas y no se las declaré, o traigo armas y no se las declaré, pero no venía para acá, me equivoqué. Pues dicen, no, espérate, hayas venido, no hayas venido con intención, te has equivocado o no. Sorry, por lo Viejitamente, pronto por vas lo para pronto, adentro. exactamente. Es Es muy así. diferente. No, no salgan ahora que. No, lo que pasa es que se equivocó y listo, pobrecito, que lo regresen. Porque él dijo. Dicen, no, espérate, no podemos saber a qué venía. No podemos saber si venía a cometer un atentado terrorista. O simplemente no quiso dejar sus armas en el carro, o digo, en el lugar donde estaba en Estados Unidos y te las trajo. Ve tú a saber, cada cabeza es un mundo. Pero Así eso es. se tiene que investigar. La autoridad debe de Desde intervenir luego. exactamente. Y para eso necesitan tenerlo a buen recaudo, necesitan Así tenerlo es. detenido. Entonces digo, es un tema que han hecho mucho escándalo cuando pues es uno más de lo que pasa normalmente en la frontera, solo que aquí es soldado, es Claro. marín, entonces eso Y le sirve de cambia, guerra, es héroe de guerra, exacto, ahí ya porque cambian las además ya, cosas. ya regresó del frente de batalla después de algún desempeño Y por exitoso. eso viene con tantos problemas, pobrecito, y todavía lo meten allá en un Sí. país incivilizado. Si usted leyera los términos con que se expresan regularmente respecto a este asunto, sus iguales, es decir, los soldados, los marinos, incluso de ellos, muchos de ellos de descendientes de mexicanos, ¿no? Si viera lo que escriben sobre esto, híjole, Pero es es tan una curioso, joya, ¿no? Porque obviamente es una cultura. la gente de allá, pues reclamando, hablando sobre México, criticándolo a las autoridades, lo corruptos que somos y el pobrecito, ¿no? Sí, Y sí, en nuestro sí. caso, los mexicanos también envueltos en la bandera y ahora sí, vamos a desquitarnos con este, que le hagan lo que nos hacen a todos los mexicanos. Y ¿sabes qué? Que lo cuelguen y cosas así, no puede ser. Dejemos a las autoridades que en este caso hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Sí, pero conviene poner los puntos sobre las íes en este asunto, No, ¿no? nosotros lo podemos Claro. hacer, ¿por qué? Porque lo estamos analizando y la gente lo puede Así es, analizar. así Me es. refiero a estas actitudes, Ah, a estas claro. actitudes que se dan de unos tratando de linchar Así es. y de otros tratando de presentarlo como un santo, Así es, ¿no? pues. Como el ahijado de Francisco. De Don Pancho. Suelta, escupe. No, del Papa Francisco. No te No, hagas. nada, nada, no, 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 ni mi padrino siquiera. No, pero ahí está, efectivamente. El asunto es que, mire, conviene pues compartirle estos datos para que tenga usted más elementos de juicio sobre este, que es un asunto delicado, en donde Tijuana es un escenario de cosas como estas por este incidente. Claro, No, estar claro. atentos por lo que puede suceder después conviene. Por lo pronto nosotros nos limitamos a señalarlo, ¿verdad? Y hacerlo, a ponerlo en evidencia, a exhibirlo, para que esté usted consciente de lo que está No, y como ocurriendo. bien nos decía nuestra compañera Sandra Dibble, ¿no? Sí. El símil en este sentido serían las mulas ciegas en Estados Sí, Unidos. La claro. gente que como tú y yo cruzamos hacia Estados Unidos, que podemos tener Sentry, que nos ponen drogas sin que nos demos cuenta, cruzan, no tienes ninguna responsabilidad. Las autoridades norteamericanas lo saben, tan así que están alertando y dicen, revisen sus carros, bla, 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 pero aunque saben que son inocentes, les están siguiendo el proceso correspondiente, Claro. hasta que llegan al momento en que el juez los deje libres. Pero no dicen, no, saben qué pobrecito, les hicieron esto, qué pena, qué mira, regrésenlo. No. Claro. No, lo detienen. Es lo mismo que tienen que hacer aquí con este hombre.
Ahí está el caso todavía más evidente, el de los dos impresores Así tijuanenses es. que son detenidos con droga, con una droga que venía oculta en un carro que había sido decomisado por autoridades norteamericanas y después rematado en un remate legal, ellos compran el carro sin saber que todavía evidentemente quedaba algo de la droga que en su Así momento no es. encontraron las autoridades, una droga que ya estaba hasta podrida en la Pero ¿sabes nada. qué me explicaron? Porque yo también decía, ¿cómo es posible que no pudieron encontrarla? ¿Cómo es posible que pase esto? Me explican quienes saben que no es que se les pase o se les Sí, olvide. lo dejan para atraer a los No, no, dueños de no, la no, droga no, 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 después. no, no. Lo que pasa es que necesitan demostrar que en ese carro iba droga. Ok. En el momento en que ya encuentran, ya es evidencia, ya no importa si hay más. Porque ahí no puede haber toneladas. Ah, no, 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 Entonces, ¿sabes claro. qué? Dicen, ah, mira, encontramos aquí abajo el asiento, así, 10 así, kilos. 10 Con eso kilos, hay una causa revisamos legal. otras, no, no está a la vista, ok, ya está. Y simplemente ellos dan paso a esto, proceden como corresponde, el carro se va a donde se tiene que ir, pero dicen, no, espérate, no lo revisamos todo, no le abrimos, no esto, no, no, ellos ya tienen su causa y es lo que van a Lo hacer. necesario para la Así evidencia. es, entonces, pues, por eso ocurría que tantos vehículos que salían rematados legalmente en Estados Unidos empezaron a tener ese problema. Así es. ¿Por qué? Porque pues ya era algo que a la autoridad norteamericana no le interesaba. No, claro, pero evidentemente se hicieron patos, Claro, ¿no? exacto. Y pelearon como gatos panza arriba, con Para todos los evitar. recursos legales para evitar pagar indemnización a las víctimas, a los compradores de buena fe de esos vehículos, ¿no? Finalmente, esa es la otra cara, pues, de la De el la doble discurso de justicia la autoridad, del norteamericana. aparato de justicia, en fin, ¿no? Pues sí. Ese ahora de la. Ahí Ahí está está. Ahí el está él. marino norteamericano al que nos referíamos. Ahí está. Como héroe. Y esa es la fotografía. Y mira, esas son las armas, ¿verdad? Esa es la gente cercana al marino, ¿verdad? Ahí está Aquí donde saliendo va saliendo, exacto. de los juzgados, Y ¿verdad? esa es nuestra Sí, y bandera. ese es un trabajo periodístico de algún medio norteamericano que buscaba hacer el mismo recorrido que la gente, ¿no? Para ilustrar del escenario de los hechos y cómo pudo haber ocurrido, en fin. Sí, porque ahí sí no había, no había, ¡Hija! En apoyo a Tom no Murray. había pierde porque ya los hay pues, señales donde te dicen anteriormente a la entrada de que vas ingresando a México y que ya todos los carriles son para allá, ¿no? Derivan hacia México, ¿no? Claro, ahí Aquí mira está el cuando iba muchacho. regresando. Pues van a tener que guardar ese letrerito para cuando lo reciban allá de regreso. Chao, bambino. Bueno, ¿nos queda cuánto, Joe? ¿Un par de minutos? 5 minutos. A ver. Vamos a otro tema. Ya viste que de la CNC ya les lanzaron Ah, la sí, convocatoria. finalmente, ¿verdad? Después de tiras y aflojes y después de estarse ahí peleando, de que Sí, hombre. cenecistas tomaron las instalaciones, de que decían que no es que no, no dijeron que no les importaba, sino que no era importante que estuvieran tomadas las instalaciones porque ahí realmente no, no trataban Por nada, mí se que las pueden sí quedar. las de quedar, pero les estaban insistiendo en que las entregaran, finalmente lo hicieron, y pues hubo este acuerdo en que se iban a celebrar elecciones, y por fin el representante de la CNC aquí en el estado, de apellido Gloria Requena, da a conocer Así es. que se lanza la convocatoria, y ya los próximos días, en este mes, ya debe de quedar nombrado el nuevo representante campesino. A ver cómo Aquí la terminan ahí pregunta las es, cosas. ¿qué va a pasar Sí, a ver exactamente? cómo quedan las cosas porque todo parece indicar que pues el que tiene la bendición del Comité Ejecutivo Nacional, no solo de la CNC, sino del PRI Cabecita. Nacional, pues es Javier Sichel Camacho, ¿verdad? Un hombre que ha sido cuestionado por los propios cenecistas y por muchos priistas al margen de la CNC, porque el procedimiento, la forma y demás aparentemente no fueron las adecuadas. Claro. Entonces, decidieron llegar y vencer más que
convencer. Sí, primero fue la imposición. Sí. Y lo presentan como el nuevo representante de la CNC, provocando todo esta reacción de los afiliados a esta organización priista. Y bueno, luego tienen que pues dar marcha atrás y llegar a un convenio, llegar a un acuerdo, porque los cenecistas exigían elecciones Claro. y acá estaban que no, que pues ya no lo daban a conocer así directamente, pero sí que pues Javier Zital era el que tenía el reconocimiento, incluso ya ves que el mismo Zital lo dio a conocer también, que la dirigencia nacional y bla, bla, pues total, que se decide hacer esto. Mi pregunta ahorita es, ¿se irán a animar realmente a pues atender lo que resulte? Porque los cenecistas no estaban de acuerdo con esa imposición y Claro que obviamente van no. a votar por otra. ¿O lograría Gloria Requena planchar también el asunto? Porque es una asamblea, ¿no? No es todo, no es a votación abierta. Pues Entonces, mire, ¿habrá logrado convencer a quienes van a votar para Don que? Tomás Gloria Requena tiene un trabajo nada sencillo, ¿eh? Es el delegado, enviado especial del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC. Ahí el temor y la denuncia y la queja de muchos cenecistas es que van a querer repetir el esquema con que se impuso Hasta a Nancy Nancy Sánchez Sánchez. Arredondo Pero en como el caso de dirigente del Nancy PRI. Sánchez no se hicieron elecciones, porque, a menos de que, te digo, también esperen que se declare desierto y sea el único. Por eso te digo, ¿habrá logrado convencer? ¿Quién sabe? Lo vamos a ver. Aquí es la gran pregunta. Sí. Lo vamos a ver efectivamente, ¿no? Y ya estaremos aquí compartiéndole lo que seguramente ya va a ser historia, hecho consumado Y para luego usted. van a decir, ya ven, la gente sí quería Zital. Lo que pasa es ¡Claro! que hubo un grupito que bla, bla, pero Como siempre, los. hicimos elecciones y Y la mayoría se manifestó en un acto democrático. fíjate lo que son las cosas. Después de eso le viene el broncón de la La CNOP. CNOP y no han entendido la dirigencia nacional. Cuando llega el momento de elegir candidato a gobernador de Baja California, se enfrentan a una serie de problemas porque no lograban, Falta de pues, impericia sí, política. no lograban, pues, llegar a un acuerdo e impusieron, porque así fue, impusieron a Fernando Castro Trenti Claro. como el candidato. Después de esto vienen e imponen a Nancy Sánchez. Luego quieren imponer a Zital. Después quieren imponer a Adán Gutiérrez. Y En la total, no CNOP. sé, sí, no sé qué están esperando, ¿no? Adán Adán Ruiz. Ruiz, Adán Ruiz Gutiérrez. Pero pues bueno, mientras deciden, nosotros nos vamos, Enrique. Sí, ya le estaremos comentando mañana más incidencias sobre este y otros temitas que tenemos aquí, nos quedaron guardados. Mañana se los vamos a compartir. Por lo pronto ya sabe usted que la cita es en punto del mediodía. Vamos a llegar a todo el estado, pues a través de Canal 154 de cable, de Baja TV. Le recordamos la repetición en punto de las 3 de la tarde y le recordamos de igual manera que el archivo del programa queda a su disposición aquí en el portal de Agencia Fronteriza de Y Noticias. toda la información también de lo que está aconteciendo en este momento en Baja California Sí, y en otras señor. partes. Pásela muy Vámonos. bien.